cruz, ministro de su cruz y señorío. Yo seré sacerdote de su gracia, ministro de su cruz, ministro de su cruz y señorío. La nueva España fue tu vocación, Puebla será dentro tu latido, tu flor la catedral y el seminario, y el pobre de Jesús, y el pobre de Jesús, tu preferido. Crucificado, no busco ya otra gloria, otro camino. Yo seré sacerdote de su gracia, ministro de su cruz, ministro de su cruz y señorío. Su cruz, ministro de su cruz y señorío. A Cristo, buen pastor, el hijo amado, cantamos por un siervo esclarecido. Obispo humilde, Juan de Palafox, a fuego de oración, a fuego de oración, y tu amor batido. Mi amor Jesús está crucificado, no busco ya otra gloria, otro camino. Yo seré sacerdote de su gracia, ministro de su cruz, ministro de su cruz y señorío. Yo seré sacerdote de su gracia, ministro de su cruz, ministro de su cruz y señorío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía, muy queridos hermanos, pidiendo la intercesión del obispo Juan de Palafox, beato, quien hiciera posible que este recinto pudiera continuarse, terminarse en una etapa importante para celebrar ya la Eucaristía. A él recurrimos para que interceda por José Daniel de la Fuente Fernández de Lara en su décimo mes de fallecimiento, para que pueda hallar gracia a los ojos de Dios. Dispongamos ahora nuestro corazón, queridos hermanos, al arrepentimiento, para que podamos celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Oh Dios, que diste al beato Juan de Palafox, obispo, virtudes apostólicas como pastor de almas, y lo hiciste admirable defensor de tu Iglesia, concédenos por su intercesión consagrar fielmente nuestra vida al reino de tu Hijo amado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento. Lectura del libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué y le dijo: nadie podrá resistirte a todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú eres quien va a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni un ápice, que tenga éxito a donde quiera que vayas. Que el libro de esta ley no se aparte de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme en él esté escrito, y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Pues no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. En su casa habrá riqueza y abundancia, su caridad es constante sin falta.
en las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo, el justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor. Hasta que vea derrotados a sus enemigos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Reparte limosna a los pobres, y su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Saben muy bien, hermanos, que nuestra visita no fue inútil. A pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocen, tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para predicarles el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio, y así lo predicamos no para contentar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestras intenciones. Como saben bien, nunca hemos tenido palabras de adulación ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendemos honor de los hombres, ni de ustedes, ni de los demás, aunque, como apóstoles de Cristo, podíamos haberles hablado autoritariamente. Por el contrario, los tratamos con delicadeza. Como una madre cuida de sus hijos, les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestra propia persona, porque se habían ganado nuestro amor. Recordar, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con ustedes, los creyentes. Saben perfectamente que tratamos con cada uno de ustedes personalmente,
como un padre con sus hijos, animándolos con tono suave y enérgico a vivir como se merece Dios, que los ha llamado a su reino y gloria. Esta es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes los creyentes. Al fin y al cabo, ¿quién no, sino ustedes, será nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestra honrosa corona ante nuestro Señor Jesús cuando venga? Sí, nuestra gloria y alegría son ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanecen en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy ilustre señor canónigo Francisco Vázquez, rector de esta santa iglesia basílica
Catedral Lateranense de Puebla de Los Ángeles. Muy querido doctor Marco Antonio González, rector de nuestro querido seminario palafoxiano. Muy queridos hermanos en el sacerdocio ministerial, muy queridos hermanos y hermanas en el sacerdocio bautismal. Estamos celebrando nuestra fe porque la Eucaristía es acción de Cristo y de la Iglesia, donde cada uno de nosotros ciertamente vive la experiencia gozosa de este encuentro personal y comunitario. El silencio, el canto, la respuesta litúrgica, la palabra, la Eucaristía, se tiene que vivir en esta experiencia no solo de Cristo, sino de la Trinidad Santísima. Siempre que participamos de la Eucaristía, le agradecemos a Dios Padre que haya puesto su mirada, hablando antropomórficamente, en la humanidad pecadora. Le agradecemos al Padre el don de la vida, de la familia, del trabajo. Le agradecemos al Padre que podamos vivir conforme a los criterios del Evangelio. Pero también nos reunimos porque para rescatar al esclavo, Dios Padre ha dado al Hijo. Y tenemos esta íntima experiencia de fe con el resucitado en este misterio pascual que celebramos, desde su encarnación, su vida pública, su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. El directorio sobre la vida y ministerio de los presbíteros de la congregación del clero afirma que cada vez que un sacerdote pronuncia las palabras de la institución, es el mismo Cristo que toma prestados los labios y los gestos del sacerdote y él mismo pronuncia esas palabras. La Eucaristía, inenarrable en la ciencia humana, conocida solo a partir de la experiencia de fe, que es un don y un regalo que Dios nos ha dado. Agradecidos en este 6 de octubre con el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es bajo la experiencia del Espíritu Santo. Hoy las tres lecturas nos ayudan a entender el sentido de la memoria del Beato Juan de Palafox y Mendoza. La primera lectura ha dicho Yahvé a Josué que siempre contará con su ayuda y siempre estará con él. Parte de la experiencia del Evangelio es el amor. Juan capítulo 3, versículo 18. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Por eso Ignacio de Loyola, en la primera meditación que hace en la cueva de Manresa, es esa: demándale a Dios el amor, demándale a Jesús el amor. Experimenta esta presencia viva del amor en tu vida, porque si no hemos experimentado el amor, es indudable que estaremos incapaces de amar, de comprender y de perdonar. La experiencia de Cristo que ama porque ha dado su vida por cada uno de nosotros. Por eso
Ojalá que todos pudiéramos aspirar a lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19, porque Cristo me amó y se entregó por mí. ¿Acaso hemos sentido esta experiencia profunda del amor? ¿Acaso podemos decir como Pablo, Cristo me amó, Cristo pronunció mi nombre en la cruz y Cristo se entregó por mí y Cristo ha resucitado por mí? Porque, queridos hermanos, si no hemos experimentado este amor, no hemos avanzado en el camino de la fe. Dice Jesús: el que me ama cumplirá mis palabras, mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. Como recordamos esa exhortación del Papa sobre la vida sacerdotal, os daré pastores. Y como recordamos la Christi Fidelis Laici, o la vida consagrada a los pastores gregis, donde el Papa habla de esta experiencia trinitaria del amor en la vida consagrada, en la vida religiosa, en la vida laical y en la vida sacerdotal. La experiencia que ojalá todos pudiéramos vivir, experimentar y ante todo dar a los demás. Por eso hemos escuchado en la segunda lectura, en esta experiencia paulina, cómo él ha dicho que su principal preocupación no es agradar a los hombres, su principal preocupación es agradar a Dios. Y esa tendría que ser nuestra preocupación, porque como dice Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles al Sanedrín, primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Yo creo que esta fuerza renovadora del Evangelio fue la que dio vida a Juan de Palafox y Mendoza durante los 59 años que él vivió. Patrono de las injusticias, porque como él lo dice en su vida interior, aun cuando no había nacido, ya era pecado por haber sido hijo natural, despreciado por los padres y tal vez llevado al río a la ama para que ahí muriera ahogado. Si hoy no podemos comprender la inversión de valores, donde una persona que maltrate a un perrito y a un gatito puede tener de 2 a 4 años de prisión, y una madre y un padre que maten a su hijo en el vientre materno, es un derecho de la mujer. Cuando Juan de Palafox lo explica en su primer capítulo, uno se estremece. Despreciado por el padre y despreciado por la madre, y recogido por un hombre de buen corazón que tenía 7 hijos. No solamente la pequeña familia vive mejor, sino tal vez podemos nosotros tener 3, 4, 5, 6 hermanos, pero lo importante también, que han olvidado mucho nuestras familias, es el amor. No es solamente la funcionalidad del hogar, es la experiencia profunda del amor de nuestras familias, del amor de los esposos, del amor del padre y de la madre, porque así debemos entender el matrimonio, el hombre y la mujer en el plan perpetuo de Dios. Llamado por su papá cuando tenía 9 años, tal vez por un interés porque no tenía hijos.
educado en universidades prestigiosas como Huesca, Salamanca, Alcalá de Henares y Sigüenza. El título de doctor en Sagrados Cánones. Y aquella carrera vertiginosa que tuvo en España en tiempo de Felipe IV, fiscal de guerra, limosnero real, fiscal del Consejo de las Indias, obispo de Puebla, juez de residencia de tres virreyes, visitador de 56 instituciones, arzobispo electo de México, virrey de la Nueva España, capitán general de las huestes que había en la Nueva España, presidente de la Real Audiencia, miembro del Consejo Real de Madrid, miembro del Consejo Real de Aragón y finalmente obispo de Osma. Osma conocido tal vez por la presencia de Santo Domingo de Guzmán cuando este fue canónigo en esa pequeña catedral. Los que participamos, y lo recuerdo con mucho cariño, el 5 de junio, domingo del año 2011, allá en el Burgo de Osma, y cuando el cardenal Amato pronunciaba las palabras donde su nombre era incluido en los Beatos, y cuando se desextendió su lienzo, cómo brotaban de nuestros ojos abundantes lágrimas ante el Beato Juan de Palafox y Mendoza, no solamente por su obra material, no solamente por su obra humana, sino ante todo, porque todo lo pudo sostener, porque Dios lo amó y porque él amaba profundamente a Dios, como lo podemos leer en sus escritos. Actuó siempre, no obedeciendo a los hombres, sino obedeciendo a Dios. Su vivencia y su experiencia profunda de fe, como lo dice el padre Francisco Lorente en su libro Hechos y Dichos de Palafox, fue la vivencia de la Eucaristía diaria. Si cada uno de nosotros, los presbíteros, pudiéramos vivir con devoción, con piedad, con amor la Eucaristía, eso bastaría para que hubiera abundantes vocaciones. Si nosotros los presbíteros pudiéramos vivir con mayor unidad nuestro compromiso en la Eucaristía, que es fuente y cumbre de la vida del cristiano, habría muchísimas vocaciones. Su gran preocupación, concluir esta catedral que encontró cuando llegó el 22 de julio de 1640 a la mitad de los pilares. Conclusión que acabó gozoso el domingo 18 de abril del año 1649, cuando inició la consagración a las 6 de la mañana. Si pudiéramos imaginarlo, entrar en la puerta central con los canónigos y con cerca de 600 presbíteros y con todo el pueblo, concluir esta obra majestuosa. Que no se ha caído. Hay obras que se han hecho actualmente que se caen. Contemplar dentro de esta catedral la sangre, el sudor y lágrimas que él vivió cuando, acusado injustamente por algunos padres jesuitas, tuvo que huir. Prefirió huir antes de que hubiera hechos violentos en Puebla de Los Ángeles. En este templo intentaron asesinarlo.
pero Palafox siempre, en esa experiencia profunda del amor, aceptó todo. Su otra gran preocupación, como se lo exigió el rey Felipe IV, fue el seminario. El próximo año ya cumple 380 años de antigüedad. Es la institución más antigua de Puebla. El seminario sí tendría que ser benemérito. Y en el seminario, tal como lo instituyó el 22 de agosto de 1644, para 30 alumnos menores, el seminario de San Pedro, de 11 a 18 años, él mismo, con su propio pecunio, dio 2,000 pesos más para que ingresara no 30, sino 50. El seminario, corazón de la diócesis. El seminario, que vale, no por la estructura material, queridos seminaristas, vale por la acción, la formación, la reflexión y la vivencia de cada uno de ustedes, sin perder el tiempo. El seminario vale no en la estructura material que hizo ese gran arzobispo de Puebla, don Octaviano Márquez y Toriz, de dignísima memoria, sino vale por la entrega, por la cercanía, por la caridad, por el perdón de los seminaristas, de los maestros y de los padres formadores. El seminario, que debe de crecer, no solamente en cantidad, debe de crecer en calidad. El seminario, tan amado por Juan de Palafox y Mendoza, qué bueno que sigue en pie. Y algo que también tenemos que agradecer a este gran obispo son sus tres visitas pastorales que realizó de 1642 a 1646. Y en estos tres rubros, catedral, seminario y visita pastoral, él ponía en práctica los decretos del Concilio de Trento que había concluido en 1563. Injustamente atacado, pero los dardos que más le hirieron a Palafox no fueron fuera de la iglesia, los dardos que más hirieron a Palafox fueron dentro de la iglesia. El inquisidor de México, el arzobispo de México, algunas órdenes religiosas. ¿Quiénes fueron fieles a Palafox? El cabildo catedralicio de aquel tiempo y el ayuntamiento de Puebla de Los Ángeles siempre le fue fiel. Cuando concluyeron su juicio de residencia, le dijeron a Felipe IV, el señor visitador, virrey y juez de residencia ha actuado con limpieza, con justicia y con honradez. Merece un puesto igual o mejor. Amaba Puebla, creo que la ha amado más que muchos gobernantes poblanos y muchos presidentes municipales, siendo español. Amaba Puebla, y en ese falsa tumba, en ese cenotafio, quería estar para siempre con su amada grey poblana. Aquí ya se dice, este indigno obispo, rogad por mí. Amaba Puebla, que le llamaba mi amada Raquel. Quería regresar a Puebla, pero fue llevado al Burgo de Osma, un obispado pequeño, y sus hermanastros, en especial Juan Francisco, segundo marqués de Ariza, le pedía que no lo aceptaran. Pero él, en un acto de humildad, lo aceptó.
Y ahí estuvieron, recuerdo, no solamente el padre Moriones, no solamente don Rosendo, no solamente don Víctor Sánchez, también estuvo el postulador de la causa, que es actualmente cardenal de Toledo. Y ahí estuvieron sus familiares, los marqueses de Ariza. Juan de Palafox, patrono de las injusticias. Hoy bien podríamos ejemplificarlo en Puebla, en México, porque en México cuántas injusticias hay. En México cuánta corrupción hay. En México cuántos asesinatos hay. En México cómo se ha multiplicado el narcotráfico. Cómo se multiplican los desaparecidos. México sigue chorreando sangre. Patrono de las injusticias. Si México fuera más justo, si en México, como él lo dice en cartas que envía Felipe IV a Inocencio X, el grave problema de la Nueva España es la corrupción. Lo decía en 1644. Hoy estamos en el 2024 y tal parece que el obispo Palafox hace el mismo radiograma de hace más de 380 años. Amaba profundamente a los indígenas y escribió un libro de las virtudes del indio, porque yo creo, como aprendiz de historiador, que en la época en que más se respetaron los derechos del indígena fue el virreinato. Después del virreinato, aunque usted no lo crea, no se han respetado esos derechos, porque hasta había leyes especiales para ellos. Beato Juan de Palafox y Mendoza ruega ante el misterio trinitario por esta Puebla de los Ángeles que hoy te rinde este tributo de amor por el gran amor que le tuviste a esta ciudad de los Ángeles. Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, escucha nuestra plegaria, toma de nuestras manos y llévanos siempre a celebrar el misterio con Dios uno y trino. Así sea. De pie. Dios Padre Todopoderoso, con filial confianza en tu bondad y misericordia, nos dirigimos a ti para presentarte nuestras súplicas por intercesión del Beato Juan de Palafox. Por la Santa Iglesia de Dios, para que unida con verdadera fe a su divino pastor, sea signo de esperanza y de salvación para todos los pueblos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra Iglesia de la Puebla de los Ángeles, por nuestro arzobispo y pastor, Víctor Sánchez Espinosa, para que Cristo le asista siempre en el pastoreo de esta porción del pueblo de Dios, como asistió al Beato Juan de Palafox. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que la palabra de Dios, viva y eficaz, llegue al corazón de nuestros gobernantes, los transforme y los haga competentes en la búsqueda sincera de la paz, la justicia y el bienestar. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que presentemos siempre la santidad como exigencia de nuestro bautismo, como meta posible de alcanzar con la ayuda de la gracia de Dios y como única forma de vivir auténticamente el seguimiento del Señor Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que, como el Beato Juan de Palafox, dedican su vida a ayudar a los más pobres, para que descubran en esa labor la voluntad de Dios y les lleve a vivir más sincera, más cerca de Cristo y a la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor.
por el eterno descanso de nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, para que Dios los purifique de sus faltas, los llene de gozo de los santos y les dé parte en el reino glorioso de su Hijo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que hoy conformamos esta familia palafoxiana, para que anunciemos desde nuestra vocación específica la paz y la verdad, la unidad y la reconciliación que nacen del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia, que suscitas en tu iglesia pastores según tu corazón para difundir el Evangelio de tu Hijo, por intercesión del Beato Juan de Palafox, derrama el don del Espíritu Santo sobre tus fieles para que sepan realizar en su propia vida tu proyecto de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento. Señor, este santo sacrificio, acéptalo, Señor, acéptalo. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio, acéptalo, Señor, acéptalo. Por la intercesión de Juan de Palafox, te pedimos por la grey de nuestra Puebla, por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, por las vocaciones rogamos, Señor. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio, acéptalo, Señor, acéptalo. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio, acéptalo, Señor, acéptalo. El Espíritu de Juan de Palafox nos congrega en la mesa del altar. Te pedimos que vivamos, oh Señor, siempre unidos en fraterna caridad. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Acéptalo, Señor, acéptalo. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Acéptalo, Señor, acéptalo. Con el pan y con el vino te ofrecemos todos juntos nuestras vidas, oh Señor. Esta ofrenda que será para nosotros alimento para nuestra salvación. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Acéptalo, Señor, acéptalo. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Acéptalo, Señor, acéptalo. Queridos hermanos, sigamos haciendo oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad del Beato Juan de Palafox y Mendoza, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad del Beato Juan de Palafox, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, su Obispo Auxiliar Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el Beato Juan de Palafox y Mendoza, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, dirijámonos a Él, diciendo juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Invita ya con amor su cuerpo a comulgar, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da, ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Acercarse a comulgar es acercarse al Señor, y de su cena pascual
tener participación. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Con todo el pueblo de Dios una fiesta celebrar, porque Cristo en comunión ha venido a nuestro altar. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Esta santa comunión es comida fraternal, testimonio de amor, es banquete familiar. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Hoy la familia de Dios en la mesa parte el pan, como el cuerpo del Señor, y convive en la unidad. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Trato del Señor el amar a los demás, entregar el corazón en servicio a los demás. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Pidámosle al Señor que nos conceda vocaciones para su Iglesia. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia según tu corazón. Amén. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, humildemente, que a ejemplo del beato Juan de Palafox, nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas.
por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta del Beato Juan de Palafox, os bendiga, proteja y confirme en su paz. Cristo, el Señor, que ha manifestado en el Beato Juan de Palafox la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que en el Beato Juan de Palafox nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Una gratitud especial a quienes han hecho posible esta celebración, colaboración con el Ayuntamiento, dentro de nuestra iglesia también, a los padres que nos acompañan y favorecen estos espacios, a ustedes, queridos hermanos, fieles laicos, que se suman también a la oración, y desde luego para hacer oración por nuestros seminaristas, que son hijos de la casa fundada por el Beato que hoy celebramos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Yo soy el buen pastor.